Eloy, dime. ¿Quién es tu padre artístico? Jolín. No te sabes ninguna, ¿eh? Que son difíciles, son difíciles. Son las de Eloy son las más difíciles. Nada más que es como te estoy sacando lo de dentro, no, sí. No, no tengo a nadie, no tengo a ningún padre. No tienes padre artístico, no te has reflejado. Tan artístico que padre tenías padre lados, y artístico tío. en el mismo pack. Sí. Javi, ¿has dicho alguna vez, hijo mío, algún día todo esto será tuyo? Vamos a ver. Yo, si me preguntas de otra manera, te diría que yo a mis hijos les quiero desheredar, ¿vale? Yo, lo he contado muchas veces, a lo tonto, jiji, jaja, he hecho una fortuna. Pero me he ido enterando. Y tengo que dejarles a mis hijos lo que se llama la legítima. Pero el resto de dinero, el resto de mi fortuna, se lo quiero dejar al Real Madrid. ¿Para qué ficha Messi? Pepe, ¿alguna vez le has pillado a tu padre revistas porno o películas porno, de esas que te han escondidas? Y me ha salvado la vida. Sí, sí. Alberto, ¿te ha pillado alguna vez tu padre borracho o te ha pillado más de una vez? Me emborrachó él la primera vez. Era muy pequeño, saliendo de la bodeguita donde compraba la mojama. Y como la vecina era enfermera, la vecina, después de vomitar caños y caños de cerveza, me dio un masaje en la cabeza, arriba, y me mandó a casa. Y ya mi madre no me dejó pasar más fines de semana con él. A mí me pilló una vez mi padre masturbándome y... Y le dije, no es lo que parece. Bueno, vamos a competir. Llegamos al momento de las preguntas de test. Entonces, la primera es para ti, Eloy. El grupo Papá Levante, formado por 6 chicas de un barrio de Sanlúcar, de Barrameda, lanzó en el año 2000 su primer álbum. ¿Cómo se titulaba? A. Toma la café. B. Salamacolé. C. Chorromocolé. O D. Fracaso escolar. Es Toma la café, la primera, ¿eh? Te he dicho Toma la café, pero como tengo presbicia, que me la compré el año pasado. Yo creo que en honor a Colubia hay que hacerla de Chorromocoté. Chorromocoté. Pues es Toma la café. Es la... ¡Oh! ¡Ay, qué lástima! Vamos contigo, Javi. La hija del cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Una bella joven de 26 años. Ha emprendido una carrera en Hollywood. Como actriz, está súper buena, además. Sí. Lo juro, ¿eh? Los coñas. ¿Con qué nombre? ¿Vale? ¿Con qué nombre? Sí, tenemos 4. A. Juliana de Todos los Santos Rodríguez. B. Génesis Rodríguez. C. Salchichón Gutiérrez. D. La hija de Puma. Génesis Gutiérrez. Y la respuesta es... No, es que es Génesis Rodríguez o Salchichón Gutiérrez. No. Génesis Rodríguez. ¿Qué he dicho? ¿Génesis Gutiérrez? Sí, claro. Génesis... Bueno, ya quería llamarse Génesis Gutiérrez, pero al final se llamó Génesis Rodríguez. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos contigo, Pepe Ruiz Mateos. Cuenta con una numerosa prole formada por 8 varones y 7 hijas. La unión familiar es tal que, para demostrarlo, se cuenta que llegaron a enviar DVDs a directivos del Banco Santander con A, sus fiestas familiares, B, sus actos benéficos, C, Ruiz Mateos cantando electrocumbia o D, una muestra de semen. D, Ruiz Mateos, claro. Llevada por Teresa en mano. Bueno, la B, voy a decir la B. Pues, mira, pues efectivamente es la A, sus fiestas familiares. ¡Oh! Alberto, va, si queréis empatar, radica todo Venga. En ti, ¿vale? Alicia Sánchez Camacho reveló que el padre de su hijo, concebido por fecundación in vitro... Mira. Polla de alquiler, Manuel... Pimentel. Sin embargo, la presidenta del PP catalán siempre ha desmentido una posible boda, ya que él le dijo... A, ya es tarde para eso. Manuel, no lo dijo él, lo dijo ella. B, Manuel es un hombre casado. C, no le gustó el crío al muy cabrón. O D, porque me gritaba arre, arre cuando hacíamos el amor. Esta última va con mala virgen. Yo creo que si el crío salió a la madre, al muy cabrón no le gustaría mucho, ¿no?
Una mezcla entre Chita y Flaquet de Neu, ¿no? Una cosa muy rara. Se nota que tienes criterio porque es la B. Manuel es un hombre casado. ¡Ay! Oh. ¡Qué lástima! Bueno, llega el momento de los regalos. Para ti, Eloy, una cosa que es lo que te dice que eres padre. Cuando seas padre, comerás huevos. Ahí lo tienes. Ahí tienes media docena. Coño, de gallinas camperas. ¿Vale? Están ni frescos, tío. Están muy frescos. Están criadas al aire libre y alimentación basada en cereales, te lo juro. Claro, hombre. Son gallinas, ¿qué quieres? ¿Que coman entrecot? ¿Entrecot de un búnker, coño, por el aire libre? Pero no dice cuántas horas están al aire libre. ¿Sabes lo que digo? Criadas al aire libre durante 5 minutos. Con todo que ganas de poner, pero se los regalo, ¿vale? También os lo digo. Imagínate la comiendo Scomflex. No quiero. Y para ti, Alberto, todo el regalo que se tiene que hacer a un padre. Un kit de bricolaje con taladro, martillo, llave inglesa, tornillo y todo. Todo eso cabe por el culo. Sí. Y sin quitar el cartón, que lo he probado. Iba a decir... Iba a decir que qué guay para la niña, pero con lo que acaba de decir Pepe, chungo tela, vamos. Está guay, ¿no? Para que empiecen a currar así tan pronto, porque si tiene que cotizar 35 años, está muy bien. A ustedes, los que habéis venido aquí a Galileo Galilei, muchísimas gracias y a todos vosotros que nos sigáis viendo. Hasta siempre. Vale.